Francia con su prodigio Kylian Mbappé y Croacia con el cerebral Luka Modric van por la gloria en la final del Mundial Rusia 2018 en Moscú, con los Bleus amparados en su favoritismo y los Vatreni dispuestos a dar otra sorpresa. El seleccionado dirigido por Didier Deschamps busca acabar con 20 años sin un título mundial en uno de los mejores momentos futbolísticos de ese país, gracias a una generación de oro con Antoine Griezmann como abanderado y Mbappé en su papel de revelación de la temporada. Croacia, en su quinta participación mundialista tras la independencia del país en 1991, tiene en el dúo Modric-Ivan Rakitić a una de las mejores parejas de armado del torneo, y a ella se suma en ataque el guerrero Mario Mandžukić para desquiciar a cuanto defensa enfrenta. En una Copa del Mundo en la que las grandes estrellas como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Iniesta se fueron apagando por el camino, Francia y Croacia se sostuvieron con fuerza gracias a la calidad de sus jugadores y a un sólido juego. Francia llega a la final después de haberse quitado de encima a los Diablos Rojos belgas con un trabajado 1-0 el pasado martes en San Petersburgo, mientras que Croacia, un día después en Moscú, encontró el boleto en el tiempo extra al vencer 2-1 a Inglaterra. En la tercera final de su historia, Francia busca conquistar el título por segunda vez tras ganarlo como local en 1998. Croacia disputa su primera final. Alineaciones del partido. Francia y Croacia alinearán de inicio sus equipos de gala, con sus estrellas Kylian Mbappé y Antoine Griezmann por los galos y Luka Modric e Ivan Rakitić por los balcánicos, en busca del título mundial en la final que se disputará este domingo en el estadio Luzhniki de Moscú. El seleccionador galo Didier Deschamps mantiene el equipo que derrotó a Bélgica en semifinales 1-0 con el trío de punta formado por Mbappé, Griezmann y el discutido Olivier Giroud como hombre más adelantado. El técnico croata Zlatko Dalić presenta también su alineación habitual con Modric y Rakitic a los mandos del equipo, Ante Rebic e Ivan Perisic, que casi no se ha entrenado en los últimos días, en las bandas y Mario Mandžukić en la punta. Las alineaciones de la final del Mundial. Francia, Hugo Lloris, Benjamín Pavard, Rafael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernández, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi, Olivier Giroud. DT, Didier Deschamps. Croacia, Danijel Subasic, Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic, Ivan Rakitić, Marcelo Brozović, Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic, Mario Mandžukić. DT, Zlatko Dalić y V Mayor que inicia el partido 1, falta de Modric en ofensiva sobre Umtiti, balón parado para Francia, 4, centro buscando a Mandžukić que es despejado por la defensa de Francia, 5, falta en el medio campo de Mandžukić contra Umtiti, balón parado para Francia, 7, tiro de esquina para Croacia por el lado de la izquierda, 8, falta en el medio campo sobre Pogba, balón parado para Francia, 10, centro buscando a Perisic dentro del área pero no puede controlar el balón y es saque de meta para Francia, 14, centro peligroso de Perisic que es despejado por Umtiti, 16, centro de Mbappé que es despejado por la defensa de Croacia, 17, tiro libre peligroso para Francia al borde del área de Croacia, 18, gol de Francia, Mandžukić anota en propia puerta y Francia se va al frente 1-0. 20, tiro libre para Croacia que es rematado y se va por encima de la portería de Lloris, 22, falta sobre Rebic, tiro libre para Croacia, 23, remate de volea de Rakitic que se va por encima de la portería de Francia, 27, tarjeta amarilla para N'Golo Kanté de Francia por una falta sobre Rebic, 28, gol de Ivan Perisic, tras realizar un gran disparo al borde del área que fue imposible detener para Lloris. 32 tiro de esquina para Francia por el lado de la derecha, 34, el árbitro va a revisar el VAR tras una jugada dudosa dentro del área tras el tiro de esquina. 35, penal, tras la revisión de Pitana marca el penal tras una mano dentro del área, 37, gol, Antoine Griezmann anota el penal y le devuelve la ventaja a Francia. 41, tarjeta amarilla para Lucas Hernández de Francia tras una falta en el medio campo, 42, tiro de esquina para Croacia por el lado de la izquierda, 45, tiro de esquina para Croacia que Vida no puede rematar de buena manera. Tiempo cumplido, se agregan 3 minutos, 47, falta en el medio campo, balón parado para Croacia, 48, se termina el primer tiempo con ventaja para Francia 2-1 sobre Croacia. Inicia el segundo tiempo, 47, disparo peligroso de Rebic que Lloris manda a tiro de esquina para Croacia. 49, tiro de esquina para Croacia por el lado de la derecha, 51, disparo de Mbappé que es bien detenido por el portero Subasic para evitar el tercer gol de Francia, 53, cambio de Francia, sale N'Golo Kanté, entra Steven Nchonchi, 58, gol, de Pogba, saca en disparo en las afueras del área para anotar el tercer gol para Francia, 60, tiro de esquina para Francia por el lado de la derecha, 65, gol, de Mbappé, disparo de fuera del área que no puede detener Subasic. Francia 4-1 sobre Croacia, 68, gol, de Mandžukić, tras un error de Lloris que quiere burlar al atacante y la pelota termina en su portería. 71, cambio de Croacia, sale Ante Rebic, entra Andrej Kramaric, 73, cambio de Francia, sale Blaise Matuidi, entra Corentin Tolisso, 75, disparo de larga distancia de Vrsaljko que se va muy desviado de la portería de Francia, 77, disparo de Rakitić que se va apenas por un costado de la portería de Lloris, 81, cambio de Francia, sale Olivier Giroud, entra Nabil Fekir. Cambio de Croacia, sale Ivan Strinic, entra Marko Piaka, 82, tiro libre para Croacia, tras una falta sobre Perisic, 85, falta de Rakitic sobre Fekir, balón parado para Francia, 88, disparo de larga distancia de Ivan Rakitić que se va muy desviado de la portería de Lloris, 89, falta sobre Paul Pogba en el medio campo. Balón parado para Francia, 90, tiempo cumplido, se agregan 5 minutos, 91, tarjeta amarilla para Sime Vrsaljko de Croacia tras una falta sobre Griezmann, tiro libre para Francia, 94, falta sobre Rakitic, balón parado para Croacia, 95, se termina el partido, Francia vence 4-2 a Croacia y es campeón del Mundial. En esta nota.